Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense afirma que aunque ya es tiempo que el invierno se haya establecido, las personas, tanto en la ciudad como en el campo, deben de prepararse para cosechar agua a través de reservorios. Nos parece importante el hecho de que en tanto la escasez de lluvias, por lo menos de forma pareja en el país, los campesinos, las comunidades, incluso en los sectores urbanos, tengamos que capitalizar o potenciar el agua que nos caiga. Desde el punto de vista de, en el caso de las comunidades, ya ir preparando los reservorios de agua, la acumulación de agua, por efectos de que al final, pues, con esto, este asunto del cambio climático, no sabemos que si esto va a ser como está previsto o puede hacer que no, desde el punto de vista de cambios drásticos. De tal manera que a nivel comunitario debemos de prepararnos e incluso suponiendo que la lluvia sea buena, que el invierno sea bueno, ya a partir de para atrás pues ya hay un problema, pero supongamos para adelante en términos de junio, julio, que incluso viene la canícula, puede entrar pero ahí nomás viene el veranillo, debemos de prepararnos para la cosecha de agua, para el reservorio de agua, para sembrar los productos de primera necesidad en cuanto a granos básicos. Prueba de que en las ciudades donde más se derrocha el vital líquido. Y entonces esta agua que aquí se desperdicia en las ciudades, muchas y muchas familias la necesitan, la requieren en el área rural. Por ejemplo, tenemos el fenómeno de los lavaderos de carro. Hay lavaderos que son, que economizan, pero también hay lavaderos de carro que con lo que lavan un carro te pueden lavar hasta 10 y si no pues 20 si vos lo economizas bien el agua. Te encontrás en muchos casos familias o personas que te están lavando la acera con la manguera. Ahí hay un súper desperdicio de agua. ¿Por qué no agarras la escoba, barres y después le echas un poquito de agua para sacar el polvo, si eso es lo que quieres sacar? Por donde le busqué, en la ciudad tenemos un serio desperdicio de agua que afecta seriamente el agua en la ciudad, pero también el agua en áreas rurales. Noticias 12, Darlene Téllez.